Muchísimas gracias a ti y a todos los radioescuchas que nos acompañan día a día aquí en este gran show. Pues, te quiero compartir algo bien interesante. El 15 de agosto de 1971, o sea, hace 50 años, el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Richard Nixon, tomó la decisión de abandonar el famoso Gold Standard, ese sistema monetario en el cual el valor del dólar estaba pegado al oro. Estaba correlacionado directamente con el valor del oro. Eso le daba mucha estabilidad al dólar y, y pues evitaba la manipulación bancaria y gubernamental de la moneda que, que vemos hoy, lamentablemente. Bueno, pues 50 años después de esta decisión, eh, vemos que el dólar eh, ha caído muchísimo en valor, se ha devaluado la compensación salarial. Ah, por productividad ha caído más de un 130% es obvio que el rico se ha vuelto más rico porque pudieron manipular a intereses bancarios, inversiones y también muchos de estos son parte del gobierno, y esto les ha dado mucho poder uh, económico y, y, y ha crecido la desigualdad en este país, ¿no? Algo bastante triste, donde eh, los millonarios hacen billones y billones de dólares, mientras que nosotros, los trabajadores, pues bueno, ahí más o menos vamos sacando el día, pero es, es bastante complicada la, la situación financiera en este país. En 1971, una casa tenía un costo promedio de 25.200 dólares. Así es, 25.200. Un carro costaba por ahí más o menos 3.500 y el galón de gasolina costaba 40 centavos. Obviamente sabemos cuánto cuesta el día de hoy. Se ha devaluado mucho la moneda. Y es obvio que la decisión de Nixon en 1971 afectó más a la clase trabajadora que a las personas con dinero. Pero ahora tenemos una gran oportunidad en el mundo de las criptomonedas porque es una tecnología, una economía descentralizada. O sea que no hay ningún cuerpo bancario o gubernamental que pueda manipularlo. El valor es basado en la oferta y la demanda. Y aunque sí hay mucha volatilidad en esta moneda, creo que es una gran oportunidad para ver cómo este tipo de criptomonedas pueden interactuar con el dólar, otras monedas fiats como el peso o el euro y, y ver cómo nosotros nos podemos apoyar de esta nueva tecnología para poder mejorar nuestra economía. Yo no les estoy dando ningún consejo financiero, pero sí, la verdad, les aconsejo que se mantengan informados porque esta tecnología y estas monedas están aquí para quedarse y van a causar una revolución muy muy importante y todos tenemos que saber qué es lo que está sucediendo y esto es lo que hacemos aquí en este segmento informativo yo soy Yaro Celis pueden aprender más en aprende con y me pueden enviar un mensaje de texto al 323-977-9276 323-977-9276 gracias hasta la próxima